clan familiar que se dedicaba a la venta de droga al menudeo, esto en Los Olivos. Los miembros de esta banda escondían la mercadería ilícita hasta en las paredes de su búnker. El impresionante despliegue de parte del Escuadrón Motriz de Intervenciones Rápidas junto a la protectiva de la Policía Nacional. Usó a su pequeño hermanito de 4 años como un escudo humano. Pero el trabajo importante, coordinado, está pudiendo dar cuenta para desbaratar finalmente esta banda de comercializadores de droga. Los vecinos tratando de impedir que la Policía Nacional cumpla con su labor. La Municipalidad y la Policía Nacional cumplan con su labor. Es la caída del clan familiar Colán Silva, capos de la venta de droga al menudeo en la zona de Pro, en Los Olivos. Aparentemente se trataría de unos presuntos microcomercializadores de droga. El taita del clan era Juan Gabriel Vera Valderrama, alias Pelado, quien puso tenaz resistencia. Aquí, que está dando, está dando cuenta de esta importante intervención policial. Que está pudiendo dar cuenta de la intervención. Durante semanas, agentes de la División Regional de Inteligencia Lima le siguieron la pista a este prontuariado sujeto que estuvo requisitoriado en el 2017 y acumula denuncias por tráfico ilícito de drogas y violencia psicológica. Toda una joyita. No interrumpo la labor policial, ¿ya? No te estoy interrumpiendo, yo te estoy agarrando las manos. Ya, listo. Pero estamos en una zona de operación. Estamos en una zona de operaciones, ¿ya? Ahora toca presentar a esta robusta muchachita, quien se enfrentó a la policía. Es la cuñada de alias Pelado. Tiene apenas 15 años y muestra absoluto desprecio por la policía. Cállate, tú me soñaste, dime qué voy a hablar. Ella fue detenida por desacato y resistencia a la autoridad en un intento por defender a su hermana. Incluso agredió a una policía femenina. En paralelo, los agentes ingresaban al búnker de los Colán Silva, en donde la droga se escondía hasta en las paredes. Impresionante, a ver, imágenes, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, por favor. Dale, pasa en la cámara. Ahí está. Pueden apreciar. Abre. Ahí está. Abre. ¿Qué le puede abrir acá? Vamos, rápido, más. Ahí está. Entonces, hablan de asino por burlenda, ¿no? La policía halló municiones de diverso calibre, 350 gramos de marihuana, 67 quetes de PVC y una pistola. No toquen, por favor. Ahí vamos a ver. Vamos a pegar en imágenes. No toquen. Al parecer se están encontrando también acá municiones de armas de fuego. Reversa. Hay más. Vamos. Hay más. Vamos. Ya, el hallazgo, una vez más. Aquí, ahí. Más municiones. Es lo que podemos encontrar aquí. Ahora, imágenes exclusivas del seguimiento realizado por la División Regional de Inteligencia Lima, que en colaboración con los agentes del Depincri Comas lograron poner punto final a este clan familiar dedicado a contaminar la mente de los vecinos de esta parte de Los Olivos. ¿O cómo es su seudónimo? ¿Cómo lo le llaman usted? Pelado. ¿No es su chile, ese chile? No es. Pelado del Verde. ¿Y a qué se dedica usted ahí? Yo cuido esa casa. ¿Usted no vende drogas? No, señor. Es su mochila, llama. Es su mochila. Un triste final para quienes se creían intocables. Ahora ya descansan en una fría celda de la carceleta del Depincri de Comas.